Bienvenidos a una edición más de Camino a la Rider, en una edición especial que comienza en este programa en un sitio extraordinario, magnífico, que es el restaurante José Luis, que hay en El Estudiante, en Madrid. Realmente, como verán, estamos acompañados de unos magníficos pinchos típicos de José Luis que nos han colocado para aprovechar esta tarde, la cena de esta tarde, y charlar con ustedes y con una persona que está invitada para ello. Una persona que además pertenece a una familia tradicional del golf español. Carlos Celles, ¿qué tal estás, amigo mío? Hola, Mariano, buenas noches. Estupendamente, gracias. Oye, pues la verdad es que la idea es comentar a todas estas personas que nos ven y nos oyen un poco quién es Carlos Celles, quién es la familia Celles, qué estás haciendo a día de hoy, hacia dónde va tu vida. Bueno, yo creo que hablar un poco de eso, también saber qué experiencia tenía tu familia dentro de la Ryder, que yo creo que eso es importante, porque al fin y al cabo han hecho muchas historias. Pero bueno, vamos por partes. Sí, dígame usted quién es Carlos Celles. Bueno, yo básicamente pertenezco a una familia de jugadores de golf, de profesores de golf. Yo soy el único amateur de la familia, alguno tenía que haber, pero bueno, me he dedicado los últimos 10, 12 años a la actividad del golf en general, desde la gerencia de campos de golf o partes de distribución de material, luego pues a lo que es, digamos, elaboración de libros de golf, libros centenarios, libros para la federación, en fin, digamos que una actividad que tiene varias patas, ¿no? Lo que me preguntabas de la familia, todo empezó con el abuelo Carlos. El abuelo Carlos era de Puerta de Hierro, de aquí de Madrid, un hombre que fue jugador antes de la guerra, es decir, en los años 30, y que en el año 45 ganó el Open de España. Digamos que ahí empezó la tradición familiar del golf. Mi padre Carlos, fue también, o ha sido, o es, uno de las referencias en la enseñanza del golf de España. Hijo de profesional, o sea que también heredaba, claro, heredaba la actividad. Fue, junto a Pepito Gallardo, el primer presidente de la PGA. Estuvo 12 años, al cual le sustituyó Manolo Ballesteros. Y además tuvo una aportación, yo creo que muy buena, que fue la Escuela Nacional de Golf, junto con Jesús Arruti, allá a principios de los 80, ¿no? Luego tengo tres hermanos, que los tres son han sido profesionales y ahora son, hace ya muchos años, maestros. Tienen una escuela de golf, mi hermano Eduardo, que es profesor de John Ram, y otro hermano, Berna, que está con él ahí en la escuela. Y luego tengo otro hermano, profesor Álvaro, que está en el golf de Naguri. O sea que en casa, todo, digamos que el golf es familiar. La pregunta es, ¿por qué una familia que está en Puerta de Hierro se traslada a Bilbao? ¿O es que todos erais de Bilbao, hasta tu abuelo? No, no. Es una buena pregunta. Gracias. Eso que no soy periodista. No. Bueno, tiene su explicación, claro. Nosotros nacimos todos, somos de Vizcaya, de Guecho, ¿no? Ahí nacimos todos los hermanos. Lo que pasa es que mi padre en aquella época venía a jugar la Gira del Norte. La Gira del Norte era el gran circuito profesional, el pequeño y gran a la vez, porque no había más que ese en España en los años 50, en la posguerra, desde los años 40, que se continuó prácticamente hasta los 70. Empezaban a jugar en Pedreña, en Santander, y luego continuaban viniendo a Neguri, cuando era el golf de Neguri. Y de ahí pasaban a Zarauz, de Zarauz a San Sebastián, y luego terminaban en Francia, en Chantaco y La Nivelle. Y en aquella época, mi padre, que jugaba la competición internacional, fue invitado por el golf de Neguri para venir, porque realmente necesitaban un profesor. Entonces, justo en aquella época se iban a casar mi padre y mi madre, y decidieron venir a Bilbao, y ahí nacimos todos. Y ahí os habéis quedado, porque claro, tú sigues ahí. Ah, sí, por supuesto, ahí he nacido, esa es mi tierra. Claro, 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 y toda la familia está ahí. Claro, todos los hermanos, claro. Bueno, la verdad es que, por lo que tú me has contado y por lo que yo he podido leer,
Es tu abuelo el primer iniciador de toda esta saga, también de tres generaciones. Es quien lanza, uno de los que lanzan el golf de una manera profesional en España. Sí, bueno, en aquella época el golf profesional en España se limitaba. Hay que ver que en los años antes de la guerra era Puerta de Hierro, el club de campo, había dos campos en Barcelona, estaba el Prat y Sant Cugat. Campos de renombre todos. Estaba el campo de Canarias, Bandama, el Real Golf Club de Las Palmas. Es el más antiguo de España. Es el más antiguo de España, la sociedad más antigua. Y luego estaba el de Málaga, el Parador de Málaga. Y alguno en Huelva, hecho también por los británicos. Entonces, realmente, pues eran un puñado de clubes y un puñado de profesores, claro. Claro, muy, muy, muy. Puerta de Hierro, de hecho, ha sido el que ha proporcionado profesores, y de ahí han salido así una cantera de profesores que luego han ido a toda España, ¿no? A todos los puntos. Mi padre vino a Bilbao, pero los hermanos Miguel, que se me ocurren ahora de la misma época, en fin. Me he dejado Pedreña. Pedreña era otro de los campos históricos del año 1928. Y ya te digo, prácticamente los 6 o 7 que había en aquella época, antes de la guerra, ¿no? Había una familia también Sota, muy tradicional. Por supuesto, claro. Los Sota es muy parecido. Ramón ha tenido 3 hijos profesionales que además tienen un campo de golf ahí en Agüero, en Cantabria. En fin, son familias pues como los hermanos Miguel también. También. Con hijos profesionales, en fin. Ha habido varias así. Pero es tu padre quien profesionaliza el golf en España, ¿no? Bueno, a ver. Funda la PGA, ¿no? Sí, vamos a ver. En aquella época yo creo que había un interés por parte de mi padre, esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? De darle una categoría especial a la enseñanza del golf, especialmente, claro, ¿no? Los profesionales, claro, eran muy pocos los que salían al extranjero. Eran 4, 5, 6, no había más. Y luego, pues claro, cuando terminaba la competición, como ha sido habitual en España, se dedicaban a la enseñanza, ¿no? Yo creo que pasaron de una época de ser cadis aventajados a realmente dignificar la profesión, ¿no? Y entonces, la creación de la Escuela Nacional en aquella época, en los años 80, pues fue en primer lugar, fue un objetivo de la federación de academizar la enseñanza. Claro, claro. Y esa academización vino de la mano, como te decía antes, de Jesús Arruti y mi padre, que iniciaron ese proceso de crear titulaciones nuevas, etcétera, ¿no? Y esto es un poco cómo se inició todo esta, digamos, academización de la enseñanza. Importante, porque eso ha sido el principio de todo lo que hay hoy, ¿no? Sin ello no hubiera ocurrido. Sí, sí, la verdad es que, bueno, hubiera ido por otros derroteros, ¿no? Hoy en día hay unos nuevos proyectos, hay unos nuevos proyectos de titulación a través de una real ordenanza. Están los técnicos deportivos nivel 1, nivel 2, en fin. Todo esto está también en estos momentos en un proceso de cambio, ¿no? De adaptar también estas antiguas titulaciones a lo actual. Pero bueno, entrando ahora en los temas de la actualidad, quiero decir, por cierto, ¿cómo se vive en una familia en la cual todo el mundo habla de golf, del palo, de la colocación, claro, de la bola? Que eso debe ser agobiante, ¿no? Claro. Bueno, yo desde pequeño lo que he escuchado en casa ha sido golf siempre, ¿no? Claro, luego la diferencia con mis hermanos de edad era, en fin, nos llevamos con algunos, me llevo 7 años. Entonces, claro, yo marché a estudiar a Madrid y ya cuando volví, pues ellos ya se habían incorporado a la competición. Y bueno, recuerdo aquellas épocas que eran unas comidas en casa donde, claro, todos hablaban de golf y además de un golf técnico. Técnico, todo, claro. Padre, hijos, excepto yo, que soy el único amateur, como te digo. Bueno, eres un amateur, pero que a día de hoy se dedica al golf. ¿Tienes un pasado? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, como te decía, he tenido, digamos, varias actividades, o tengo varias actividades en relación con el golf. Me ha gustado mucho la historia, la parte histórica, y entonces... Qué apasionante. Sí, a mí personalmente me gusta. Creo que hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Está claro, sí. Y tener la posibilidad de plasmarlo en libros, ¿no? Ha habido clubs que, como, no sé, el club
de San Sebastián, al Real Golf Club de San Sebastián, el Real Golf Club de Zarauz, la propia Federación Española, Club de Llanes, en fin, ha habido varios que han contado conmigo para que les hiciera sus libros centenarios y bueno, ha sido una bonita experiencia. Ahora en estos momentos estoy en un proyecto con la PGA muy muy interesante que saldrá a la luz en unos meses sobre la situación de la enseñanza en el golf de España, que yo creo que era una asignatura pendiente. Se han hecho informes de golf de todo tipo, pero ninguno amplio y veraz dedicado a la enseñanza. Y bueno, luego tengo una empresa que distribuye material deportivo, material de golf, palos japoneses, material de merchandising. Ni lo que quieras, quiero decir, mi jefe no me pone problemas para decir las marcas. Sí, sí. Bueno, la empresa distribuye principalmente Greenworks, que es una empresa japonesa. Uh-huh. Su presidente Niimi Kiyonari fue el product manager de Epon en su día. Y bueno, son palos que se venden a través de clubmakers, de los que montan palos, ¿no? Es decir, no es el canal habitual de venta, sino solamente para los que muy hacen palos, claro. Sí, palos a medida, ¿no? Y bueno, es una bonita experiencia, he tenido una relación con Japón 2 años muy muy interesante desde el punto de vista de producto y de conocimiento, y luego he conocido el sector de los clubmakers en España, también muy muy interesante, hay buenas figuras, buenos espadas con mucho conocimiento en el material, y bueno, pues ha sido también una aportación interesante a la carrera de golfística, ¿no? Y bueno, por otra parte está Golf Classic, digamos que se inició yo como coleccionista de bolas y palos antiguos. Ah, qué curioso. Sí, sí. Esta parte, digamos, histórica, me convertí en coleccionista e importaba palos pues de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Escocia. ¿Clásicos? Sí, sí, palos clásicos, palos de 100 años y palos y bolas. Y esto lo hemos convertido en trofeos, que cualquiera lo puede ver en la página web, es www.golfclassic.es, y ahí pues bueno, pues está toda una relación del material que... Interesantísimo. Que comercializamos. Oye, déjame un momento que pasemos, que te cuento una cosa. Mira, Century 21, si necesitas una inmobiliaria, si necesitas una plaza de garajes, si necesitas un terrenito para construir, si necesitas un chalet, necesitas un piso, por supuesto, en cualquier parte de España, te va a asesorar gratuitamente y yo creo que vas a hacer buen negocio con ellos. Century 21 Antilla, específicamente en Madrid, con dos sucursales muy, muy importantes de Century 21, te puede ayudar perfectamente en tu ubicación en Madrid, pero también en Marbella, en Barcelona, donde se mueven muchísimo. Pero bueno, ahora, señores, de inmediato van a tener el teléfono y el correo y todos los datos en un pequeño resumen que ha hecho Century 21 para ustedes, para que lo vean. Cuídense y volvemos ya mismo. 3 minutos. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te acompañamos 24 horas contigo.
Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí de nuevo, estábamos hablando con nada más y nada menos que un apellido ilustre dentro del golf español, Carlos Celles, que estábamos hablando de tu empresa y de tus marcas y a lo que te dedicas, distribución de material clásico, increíble, es muy muy buena idea. Y bueno, una distribución tradicional, pero cuenta más en detalle todo eso, porque yo creo que a toda la audiencia le interesa, y a mí más todavía. Bueno, una de las marcas, que se llama Grip Golf, es la que distribuye los palos japoneses. Somos distribuidores de esa marca para España y lo distribuimos pues a través de Clubmakers, como decía antes. Luego conocí en la Feria Orlando fabricantes de grips que hacían para otras marcas. Decidimos crear una marca y se distribuye nuestros grips con nuestra marca, hechos por fabricantes que hacen para otras buenas firmas, ¿no? Luego participamos mucho en la parte de torneos. Los organizadores de torneos, bueno, estamos en contacto con la mayoría de ellos a través de líneas de merchandising que tenemos, para todo lo que es welcome packs, etc. O sea que digamos que esa es una de las líneas. Y la de Golf Classic, lo que hace es, se especializa en trofeos de golf clásicos. Tenemos clientes que llevan muchísimos años con nosotros y repiten, porque hemos considerado siempre que un trofeo golf si cumple su misión cuando realmente te lo entregan y queda en tu despacho, o queda en la biblioteca de tu casa o en algún sitio preferente. Tantos y tantos trofeos se entregan que luego van directamente al trastero y del trastero al contenedor, que pensamos que para un patrocinador que se gasta un dinero y que quiere tener una presencia, pues de lo que se trata es que haya, que tengan algo que realmente se quede para siempre, claro. Y yo creo que lo hemos conseguido. No, es una idea muy original, además efectivamente es un trofeo muy original, sí, que se queda efectivamente siempre, ¿no? No se queda en un trastero perdido ni en un lugar escondido de la casa, ¿no? Claro.
Luego hay una parte de consultoría, hemos colaborado con Aymerich, con Paco Aymerich, por ejemplo, para el tema de los cursos a distancia, cursos para mandos medios de campos de golf. Luego, ahora, como te decía antes, con la PGA ahora hay un proyecto interesante. Y bueno, se van surgiendo proyectos. De la PGA no se puede hablar todavía, supongo. No, vamos a dejarlo. Eso sí, vamos a dejarlo. Tenemos una excusa para que vuelvas, una claro, más. Claro, claro, claro. Incluso con David, el presidente, sería una sí, buena para Pastor presentarlo cuando tengamos ya el informe terminado, etcétera. Pero bueno, de momento lo tenemos en la carpeta. Bueno, eso está ahí el proyecto. En cuanto salga, tú has dicho que te vienes con David Pastor. Sí. Y charlamos. Yo tengo una historia con David Pastor, pero tenemos que hablarla además. ¿Cómo no? Y pero tú tienes un pasado. Tú no llevas una vida dentro del golf. No. Es el Guadiana. No, claro, no. claro. Yo me he dedicado a la empresa, fuera del mundo del golf. He sido directivo de algunas multinacionales y, de hecho, digamos, esta incorporación al sector del golf profesionalmente, quiero decir, ha sido hace 12 años. Y por, bueno, circunstancias de la vida. Trabajaba con una multinacional donde estaba de gerente aquí en Madrid, concretamente con Gloria Berg, que era el primer fabricante europeo de equipos de incendio, y luego se vendió esta empresa a Estados Unidos. Todos los gerentes de todas las filiales de Europa pues nos dieron una patadilla, que es lo habitual en estos casos. Y bueno, tenía que reubicar mi actividad profesional en aquella época, y bueno, pues decidí enfocarla hacia el sector del golf. Porque me gustaba mucho. Aguilera Industrial, que sería tu competidor nacional, ¿no? Aguilera Industrial, bueno, por decirlo de alguna forma. Hubo una época muy interesante, que la que guardo muy buen recuerdo, que fue en el Golf Santa Marina. Estuve de gerente en el año 2011 y 2012. Aquello es una zona muy bonita, es el parque natural de Ollambre. Sí. Y bueno, era una época de esfuerzo, porque tenía que desplazarme hasta San Vicente, casi 180 kilómetros desde casa, y estaba 3-4 días, volvía. Qué barbaridad. Pero bueno, fueron unos años muy bonitos también. La verdad es que tengo muy buen recuerdo, y mando un saludo a todos los que estuve en aquella época. No sabía que habías estado trabajando aquí en Madrid, además tiempo, por lo que veo, ¿no? Sí, estuve 4 años aquí, yendo y viniendo, porque me venía los lunes a Madrid y los viernes, los jueves por la noche volví a Bilbao. Los viernes reportaba a Alemania, era un poco el planning. Yo, al contrario, yo trabajo en Bilbao y me venía para Madrid. Sí, sí. Oye, cada uno te le tira a la tierra, claro, ¿no? Claro. Bueno, cuéntame hacia dónde vas, qué proyectos tienes, aparte del de la PGA, que nos lo vas a contar en pues breve, bueno, cuando básicamente, sea posible. Bueno, básicamente ir terminando los proyectos que van saliendo de consultoría, como este, y todos los que puedan ir surgiendo, desde luego. Y sobre todo consolidar lo que hemos ido creando, ¿no? Yo creo que es lo más importante. En estos momentos, si surge algo interesante, se incorpora. Y si no, pues realmente el esfuerzo es en fijar lo que tenemos, que ya es un reto. Empieza a ser un reto, porque la verdad es que las cosas están... Yo hablaba con Colombia, que no se lo comentaba a mi mujer. Tenemos dos revistas con las cuales colaboro, que por cierto es una de ellas es Soy Golfista, que sale la semana que viene, y ténganlo presente ahí para leerlo. Ya saben que les gusta mucho a todos ustedes que nos ven y nos oyen. Me comentaban que andan con muchos problemas económicos en Colombia, que hay muchísimos... Empieza a haber problemas económicos en Colombia. Estoy mirando hacia allá porque está mi mujer muy cerca de nosotros. Aquí hay una charla en breve, me parece que es la semana que viene, precisamente un artículo que yo no sabía que coincidía. ¿Qué le pasa al golf español? 65.000 licencias menos del 2010. La economía en España no arranca, parecía que arrancaba, y la llegada de los independentistas catalanes ha hecho que desaparecieran proyectos, inversiones. ¿Hacia dónde vamos? Sí, bueno, yo, bajo mi punto de vista, no es un problema estrictamente de España. Ha habido
una pérdida de licencias en muchos países. En Estados Unidos ha sido muy importante, en Gran Bretaña ha sido muy importante. KPMG concretamente edita un informe que se llama Golf Europe, que lo hace todos los años y se ven en las estadísticas claramente. Es decir, sostener la cifra de practicantes de golf pues es un esfuerzo importante. Probablemente el golf tenga que derivar hacia otros formatos, o más que derivar, ¿cómo diríamos? Incorporar o ofrecer una alternativa a la que ya conocemos con menos tiempo, quizá campos más sencillos, en fin, ¿no? Otra forma de golf que sea un complemento a lo que ya tenemos actualmente. ¿Bolas recuperables? Porque últimamente pierdo muchas. Sí, eso debe ser un negocio importante. Creo que hay una empresa por ahí, por Soria, que lo hace muy bien, además, por lo visto. Pero bueno, lo que te decía, yo creo que es una problemática internacional, ¿no? Es decir, conceptuar el golf de otra forma, o otro golf, ¿no? El que tenemos es fantástico y yo, bajo mi punto de vista, habría que dejarlo así. Otra cosa es ofrecer un golf en paralelo, pues que sea mucho más asequible a todos, que sea mucho más divertido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que esto fuera un complemento que además generara nuevos jugadores, nuevos aficionados, nuevos consumidores de golf en general para, digamos, el golf que conocemos todos y que practicamos. Dame un segundo, que voy a hacer una pequeña parada. Y ¿te parece que sigamos hablando de eso? No. Y también de, ¿cómo no? Pues de John Rahm y de una serie de cosas más que te voy a proponer. Volvemos ya mismo, pero recuerden una cosa. Yo perdí el otro día 20 bolas con un amigo que perdió 22 tras un excelente día de golf que se completó con un tomando el aperitivo en Dublin House, pero yo no recuerdo haber jugado tan mal en mi vida y mi amigo tampoco. Yo creo que debíamos estar hablando de política, que nos descentró, pero porque el campo es una maravilla. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Esta semana voy con Pepe Domingo Castaño y ustedes van a ser testigos de, seguro, de que hablaremos excelencias, de lo bien que hemos jugado. Pepe viene con su profesor, con Carlos Hernández. Juega con ventaja. Yo no, yo voy solo, a pecho descubierto. Pero bueno, volvemos ya mismo. 3 minutitos y estamos aquí de vuelta. Centro Cuídense. 21 chau, chau, chau. Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co
www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching de vuelta. Aquí estamos de vuelta y estamos oyendo los consejos y recordando que lean la revista de Soy Golfista y, bueno, y muchísimas cosas más. Pero estábamos hablando de que qué le pasa al golf en general en todo el mundo y al golf en español en particular, ¿verdad? Que la cosa está realmente complicada, que el número de licencias ha bajado del 2010 aquí. Yo lo leí hace muy poco tiempo, 65.000 licencias han bajado. Eso es una barbaridad. Sí, sí. Estamos hablando de más de la quinta parte de las licencias, de las licencias federativas que hay en España. Es siempre el mismo rollo, es un deporte de élite, es caro. Pero a mí lo que yo veo es que mi hija, que la tengo aquí al lado, tiene problemas para salir a un campo a jugar. Si estás en un campo de golf de cierto renombre y cierta élite, separan a los niños de los adultos. Los jovencitos se hartan del tema del golf, porque cuando llega la época de la pubertad se dedican a otras cosas la mayoría de ellos. Los jóvenes no tienen tiempo porque están intentando conseguir mantenerse en la carrera profesional con una vorágine terrible que les reclama mucho tiempo. Y al final están jugando niños muy pequeños en una parte del club, maduros que tenemos un poco de tiempo y jubilados. Y eso es lo que te encuentras en el golf, yo creo, en el 90 o 95%, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa para que no esté jugando todo el mundo que puede jugar, ¿no? Sí, bueno, yo respecto a lo que le decías de las licencias, esto es una opinión puramente personal y, bueno, incluso contrastada, ¿eh? Es decir, realmente la pérdida de licencias que ha podido haber estos años, yo no creo que haya habido una pérdida de jugadores en general. Puede haber habido alguno, pero realmente dinero, claro. las licencias no se han correspondido con el número de jugadores reales. Y me explico. Si hace 10 años o los que fueran había, no sé, 360.000 licencias, 365.000 licencias, no quiere decir que hubiera tantos jugadores. Es más, yo, para alguien que quería entrar en España en aquellos momentos y que quería hacer un estudio de mercado, decía, bueno, me tomo como referencia el número de licencias porque así tengo el número de consumidores. No, en absoluto. Es decir, que se pagara una licencia no quería decir que eras un consumidor de golf. Me explico. Imagínate tu mujer y tu hija, que te empeñas en federarlas, vamos a decir. Y luego llega un momento que te llega un recibo por los tres y dices, oye, bueno, vamos a ver, ¿vais a jugar al golf o no vais a jugar? Porque llevamos así pagando no sé cuántos años. Y yo creo que ha sido un poco
parte de la pérdida de estas licencias, insisto, que no de jugadores. Los que jugamos al golf en general, yo creo que seguimos jugando más o menos, con más o menos frecuencia, pero que no lo hemos dejado. Yo creo que esto mismo ha ocurrido en muchos países, ¿no? Yo escuché cifras en su día de que el boom de Tiger Woods había sido impresionante, había subido no sé cuántos millones el número de aficionados. Claro, este número de aficionados, también hay unas estadísticas donde hablan de 5 rondas, varios millones, ¿eh? Varios millones de jugadores americanos que juegan 5 rondas al año, 6 rondas al año. Eso no es nada. Entonces, quiero decir que desde el punto de vista de consumo de golf, y digo consumo de golf, gente que paga una cuota, que consume palos de golf, que consume clases de golf, que en fin, es consumidor en general, bueno, hay los que hay, que no coincide con el número de licencias federativas. Bueno, yo creo que la crisis ha influido mucho en España y en todo el mundo, porque se han cerrado campos en Inglaterra. Claro. Con 2,5 millones de federados, o sea que... Claro. Y se han cerrado, a todos nos ha llegado. En Estados Unidos, lo que tú estabas diciendo, con decenas de millones de jugadores de golf. Sí, sí. Y... Estados Unidos tenía, por lo menos, alrededor de 25 millones de jugadores. ¿Eh? 25 millones de jugadores que en la época máxima. Yo creo que hubo algún dato por ahí de que se habían perdido algunos millones, no sé si esos millones eran 2 o 3 o 4, pero después del boom de Tiger Woods... A mí me sorprende un dato que, no sé, debe pasar desapercibido al resto de federaciones y al resto de países. Canadá, que no es precisamente un gran país para jugar al golf, donde el frío ocupa la mayor parte del año y donde las temperaturas no son templadas, está muy, muy al norte. Tiene más licencias, 6.700.000, si no recuerdo mal, que toda Europa. Y no estamos hablando de 230 millones de personas o 300 millones de personas como en Estados Unidos. Sí. Es sorprendente. Sí. Quizá sea más barato la licencia, quizá se den una serie... No lo conozco, pero a mí me sorprendía el dato. Pero ¿cómo es posible que en un país donde hay... 4 meses de golf, 5 meses de golf, la nieve está inundando, es decir, Canadá, si has estado por allí, tiene una zona subterránea por las ciudades para poder andar, porque hay tanto hielo, tanta nieve, que es imposible, ¿no? Claro. No creo que haya campos de golf subterráneos, no tengo ni idea. Claro. Yo, la verdad, esto que te estaba escuchando, no conocía los datos de Canadá, personalmente. Brutal, ¿eh? Sí, sí, pero sí, por ejemplo, he ido siguiendo las estadísticas de jugadores en norte de Europa, no sé, por ejemplo en Suecia, por ejemplo en Alemania, y claro, hay unos ratios importantísimos, es decir, el ratio del número de licencias entre el número de habitantes es mucho más alto que en España. Y efectivamente las condiciones de golf son mucho más complicadas. El otro día jugaba en Alicante, en Villa Aitana, precioso campo, y saludos a los amigos de Villa Aitana, con 2 noruegos. Esos 2 noruegos decían, bueno, nosotros jugamos golf desde abril hasta octubre, hasta primeros de octubre, y se acabó. Y eso es todo golf. Y eso es todo golf. Contaban anécdotas como el golf de medianoche, que hay torneos que empiezan a las 12 de la noche, ¿sabes? Porque están en el círculo polar ártico. Claro, claro, están tan altos. Que sí. Pero bueno, pero aún así, pues hay mucha afición. Claro, se vienen en invierno cuando pueden a jugar a España. Sí, pero el ratio es más alto que aquí, lo que tú estabas diciendo. Sí, sí, claro, es que esos ratios son. No hay más que dividir el número de habitantes entre el número de licencias federativas. Con 6 meses de posibilidad de jugar al claro, golf aquí, claro. Prácticamente son los 12 meses. Claro, Alemania, por ejemplo, tiene un ratio muy alto y Suecia tiene especialmente también un ratio muy alto. ¿Qué puede ser? ¿Un problema de falta de campos públicos? Que a mí los suecos, cuando vienen aquí, yo tengo buenos amigos suecos, me dicen que esto es carísimo. Saben cuando van a Marbella, pero en un campo de La Coruña también les resulta caro, les sorprende el precio. Los noruegos a lo mejor no lo sé. Y no hablamos de gente sin poder adquisitivo, hablamos de directivos de multinacionales, que les sorprende el coste que puede tener en España. Falta de campos públicos, una inversión publicitaria para atraer a la gente al golf,
la exclusividad que no hay manera de quitar, a pesar de que haya momentos en los cuales puedas jugar al golf 18 hoyos por 15 euros perfectamente entre semana, o por 20 euros, que vale bastante más barato que irse al cine y gastarse con unas palomitas. ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, yo creo que ha habido zonas, siempre pongo el ejemplo de Cantabria y de Asturias. Cantabria y Asturias han sido dos ejemplos y dos modelos, sí, de lo que es promocional en el golf en todas las capas sociales, ¿no? Se puede jugar un golf a precios muy razonables, y yo siempre he pensado de que se divierte lo mismo un partido de cuatro amigos que juegan en un campo de golf más sencillo, más, no digo rústico, pero no a un nivel de cinco estrellas como los grandes, sí, campos, sí, que conocemos, ¿no? Es que se lo pasan igual de bien. Entonces, yo creo, porque estás con los amigos, ¿no? Claro, el hecho de jugarte un partido, de pasar una mañana de domingo, de sábado, y jugarte las cervezas, en fin, se lo pasa igual de bien unos que otros. Entonces, yo creo que, hombre, se ve el efecto severiano en su día, por ejemplo, en Cantabria, hizo y potenció la creación de campos públicos, y campos asequibles, públicos y asequibles a mucha gente. Yo recuerdo una vez en Irlanda, que íbamos de trabajo, íbamos a visitar campos de golf, no a jugar, y el taxista nos decía que era la última carrera porque iba corriendo porque tenía su partidito de golf. Irlanda es uno de los países de Europa donde, no sé si es el país con mayor ratio, es altísimo, altísimo, el número de habitantes dividido entre el número de jugadores que hay en el país. Y bueno, esto lo hace probablemente pues porque, además de que haya campos de nivel y campos cinco estrellas, como en hoteles, pues también hay campos dos estrellas y tres estrellas que funcionan perfectamente y cumplen su labor, ¿eh? Yo creo que tiene que haber de todo lo que tú estás diciendo. Claro, que todo es divertido. Para... Todo no tiene por qué ser cinco estrellas. ¿Por qué? No. Puede haber golf de dos y tres estrellas y que para un perfil diferente de usuarios, pero que se lo pasen igual de bien, ¿no? Y disfruten igual, ¿no? de lo grande y lo importante que es el golf para tantas personas, ¿no? Sí. Pues bueno, aún así, con esas circunstancias, 9 títulos de los grandes este año, un John Rahm que está quinto del mundo, sí, un Sergio García, sí, que está undécimo, un Rafa Cabrera que está vigésimo. Sí, sí. Seguramente 3 jugadores dentro de la Ryder el año que viene. Bueno, ahí estamos, no sé si 2 o 3. Sí, 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 sí. Oye, no nos podemos quejar. No, somos desde el luego país, después de Estados Unidos e Inglaterra, con más y mejor jugadores dentro de la clasificación mundial. Es sorprendente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es sorprendente. Nosotros, pues hombre, qué decirlo, hay una cantera de jugadores, ¿no? Y bueno, el efecto de John, qué decir tiene, ¿no? Hombre, John para mí es una persona querida porque pues la familia Rahm son no solamente grandes amigos de mi hermano Eduardo, que, sino yo les conozco desde hace tantos años, hemos jugado tanto juntos ahí en la Rabea, y a John desde que es pequeño. Me acuerdo que cada vez que ganaba un campeonato de España infantiles le regalaba una bola antigua porque le hacía mucha ilusión. Y, qué bueno. Pero claro, para mí John, pues es yo, porque es que le he visto de tan pequeñito, salía a jugar con su padre y cuando volvíamos de jugar pues seguía ahí chipeando y aprovechando y con los amigos y bueno, insisto, es una familia muy querida para mí, pues porque hemos pasado muchas horas juntos y hace muchos años, antes de que John fuera famoso. Pues. No unidos al golf, supongo. No. Vamos, hemos pasado... Aficionados y ya está. Sí, 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 sí. Ratos de golf, de partidos y de más partidos y de ratos muy buenos. Bueno, saberlo. Sí. Estamos ahí en el tiempo. Yo te propondría una cosa, se nos han quedado tantas cosas en el tintero, ¿te apetece venir otra vez? ¿Cómo no? Encantado, placer. Aunque no puedas contar lo de la PGA todavía, ¿eh? No, y además esto, cuando esté terminado el proyecto lo hablaremos con el presidente, con David, y él, si lo considera oportuno, que seguro que sí, pues nos podemos venir aquí y hablar de este proyecto. Muy bien. Amigo mío, Mariano, ha sido un verdadero placer, muchas gracias y que vuelvas pronto. ¿Cómo no? Hasta pronto. Cuídate. Y tú también. Señoras, señores, les espero en el próximo programa, que será mañana mismo. Y a esta señora enseguida, porque yo creo que merece la pena, ¿no les parece? Cuídense. Hasta el próximo programa y muchísimas gracias por haber estado ahí. Chao. Te acompañamos 24 horas contigo.
Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.